Cultura Cantabria es un proyecto vivo, participativo, y tenemos dos formas de ofrecer esta participación. Una es a través de un programa de acciones culturales, donde uno de los elementos patrimoniales que tenemos en nuestro catálogo es difundido y dinamizado, e invitamos a la gente, a los ciudadanos, a que se apunten y participen. Y luego tenemos otro bloque, por decirlo de alguna forma, de trabajo, y es el catálogo. Tenemos un catálogo, un inventario, donde cualquier visitante, entidad local, asociación, cualquier tipo de colectivo o persona puede participar subiendo ese elemento patrimonial. Podemos visitar una localidad o vivir en ella y ver que hay una fuente que tiene cierta historia e importancia para nosotros. Es tan fácil como acudir a la web de Cultura Cantabria, hacerle una foto y subirlo a través de una encuesta. El objetivo es que lo construyamos juntos y demos valor a todos estos elementos de forma conjunta. Visitamos el Museo del Arte Textil y del Traje Regional en Cabezón de la Sal. Es la primera parada de este Culturea en la comarca del Saja. Estos trajes representan a todas las zonas de Cantabria, de, como vais a ver, de los Valles Pasiegos, de Cabuérniga, de Liébana. Una manera de acercarnos a nuestra historia pasada a través de la forma en la que vestíamos hace no tanto. ¿Os llama algo la atención de alguno de estos trajes? Como entonces la ropa era muy cara, porque era muy muy cara, ¿qué es lo que hacían? Que a los pantalones les ponían unos parches para no ensuciarse, y para las zonas en las que se gastaban más los pantalones, pues les ponían parches. ¿Pero qué pasó? ¡Que se puso de moda! Y es que este Museo del Traje sorprende por la variedad y riqueza de nuestro patrimonio textil, sin dejar de lado las materias primas y herramientas con las que se confeccionaban todas las ropas. A ver, yo soy de aquí, de San Vicente del Monte, y soy de una familia de ganaderos. Mis padres toda la vida han tenido ovejas y vacas tudancas, llevamos ganado de monte y tal. Entonces, en mi casa las ovejas, pues desde siempre, todavía sigo teniendo ovejas. Y mi madre, que todavía vive, que tiene 95 años, hilaba con el huso y la rueca, pues hilaba pues, para hacer calcetines para casa, para los de casa, para mi padre, para mi abuelo, para no sé qué. Y entonces me picó la curiosidad. San Vicente del Monte nos daba la bienvenida en la segunda parada del día, de la mano de Caridad Callejo. Bienvenidos aquí a San Vicente del Monte. Yo soy Cari y ahora vamos a ir a mi taller y os voy a enseñar cómo se hace el proceso de la lana. Me gusta enseñarlo y que la gente lo vea, ¿no? Y que hay gente que se sigue haciendo y que no se ha perdido del todo. Ya no te estoy hablando que sea un oficio que se haga como se hacía antiguamente, pero bueno, yo creo que está muy bien eso. Soy de las personas que pienso que hay que enseñar lo que se sabe y que la gente aprenda. Pues yo creo que estas cosas son oficios que existieron, que siguen existiendo, ya no al mismo nivel que antes, pero yo creo que es muy importante que no se pierda, porque son nuestras raíces, ¿no? Un taller que nos acerca de manera práctica al oficio de las hilanderas. Culturea nace a través de la Red Cantabria de Desarrollo Rural para prevenir y conservar el patrimonio desconocido del mundo rural. Los Valles Pasiegos acogían la segunda salida de Culturea. Hoy el agua y el jabón iban a ser los protagonistas.
Bueno, es importante para poner en valor el tiempo que utilizaban nuestros antepasados en hacer las tareas que hoy hacemos supuestamente mucho más rápido. Sin embargo, parece que nosotros nunca tenemos tiempo para nada y, sin embargo, antiguamente pues tenían tiempo hasta para cantar mientras lavaban, ¿no? Ahora mismo pones la lavadora a toda prisa y hay veces que no te da tiempo ni a sacarla. Y bueno, en general creo que es importante conocer cómo se hacían las cosas antes, porque que las hagamos ahora más rápido no quiere decir que eso nos dé más tiempo para utilizar en las cosas que nos gustan. Pues a mí me da la satisfacción de compartir algo que yo he aprendido porque otras personas lo han compartido conmigo. Entonces me siento en la obligación de hacerlo porque yo lo he aprendido así, de boca a boca, y creo que todos los que aprendemos a hacer este tipo de cosas deberíamos de compartirlas todo lo que podamos. Te sientes partícipe y además aprendes más cosas, que además te llevas esa experiencia, eso no se te va a olvidar. Igual se te olvida, no se te va a olvidar que estuviste haciendo jabón en un lavadero de Esles, entonces relacionas mucho más. Ha sido muy interesante lo del jabón. Desde luego que es súper importante el que estas cosas no se pierdan y el poder divulgarlo. Precisamente yo he descubierto muchas cosas gracias a la investigación que he realizado a través de ciertos artículos y ciertas páginas web que he podido encontrar, y también de testimonios de personas mayores, las cuales pues, bueno, me han enriquecido, lo primero personalmente, y luego el que yo esa parte la pueda divulgar y pueda ayudar a que más gente pueda conocer también esos entresijos de la historia a la que pertenecemos, desde luego es cultura propia que no debe de perderse. Nunca un hombre tenía acceso al lavadero, e incluso existen ordenanzas del pasado que prohibían a los hombres detenerse en él a mirar a las mujeres, bajo pena de multa y 3 días de cárcel, como han recogido diferentes historiadores. Viene el lavadero. Bienvenidos a Tudes, un lugar mágico al que nos llevarán, entre otros, nuestros pasos por el camino lebaniego para detenernos ante su bolera. Limpiando la bolera para luego jugar a los bolos. Es una pena que haya boleros que se hayan perdido en este Líbana con la de afición que había aquí. Para nosotros es muy importante acudir a este tipo de invitaciones de Culturea, Naturea o de cualquier tipo de asociación que nos invite, porque aparte que vivimos de aquí, que somos lebaniegos, vemos la importancia de la inclusión y de la participación social. Y luego aparte, pues recuperar una bolera de nuestra zona, pues tiene como una mayor importancia. Más que nada que ellos se sienten muy partícipes de la actividad. Es un trabajo en equipo, es un trabajo relajado, lúdico y sobre todo un trabajo de autoestima. Hace igual 20 y tantos años que no cogía yo una bola. Me gusta porque me gustaba muchísimo de pequeño. Si tenía 10 minutos, los empleaba en jugar a los bolos. Y me decían muchas veces, cuando estaba trabajando y tal, y me decían mi padre, dice, vete a descansar. Pues esos 10 o 15 minutos o 20 que tenía que echar la siesta, me veía a jugar a los bolos. Una vida me va a traer.
Pues después de un taller de pandereta me doy cuenta de que la gente lo valora mucho más porque son cosas que han podido tener de sus padres en casa o sus abuelos o de antepasados que no lo han podido valorar y ahora mismo se lo explicas desde otra visión y ellos mismos se dan cuenta de que algo que tenían en casa no le estaban dando el valor que se merece. De la mano de Manuel García Alonso, viajaremos a tiempos anteriores para conocer la vida de los carboneros. Bueno, yo he sido toda mi vida profesor e investigador sobre temas históricos y demás, y considero que el conocimiento del paisaje y del territorio es fundamental para que lo valoremos. Porque la gente va tomando conciencia de que el territorio que pisa es un territorio humanizado, es un territorio construido, que reúne unos valores no solo medioambientales, también culturales, que requieren de interpretación y que también incrementan su valor. Y para conocerlo, nos propone adentrarnos por los bosques que rodean a San Miguel de Aguayo. My neighbor invited me for a walk and he was giving a guided tour about the area and it was very interesting. Yes, and it was a very lovely experience, very nice. Y como fin de fiesta y como no, degustar una olla ferroviaria, patrimonio inmaterial vinculado al territorio. En la última actividad culturea, conocemos el legado de los indianos en nuestra región, concretamente en Arredondo, la que dicen que es la capital del mundo. Miguel Ángel Aramburu Zabala iba a ser el guía de nuestra jornada, catedrático de Historia del Arte y apasionado del mundo de los indianos. Bueno, con programas como este, intentamos que el conocimiento no se quede en la universidad. Es muy importante que, en general, todo el mundo tome conciencia de cuál es nuestro pasado, cuál es nuestra historia, porque es la manera de entender lo que somos y condición imprescindible para proyectarnos al futuro. Bueno, hay un patrimonio muy importante, casi decisivo en Cantabria y en todo el norte de España, que estamos intentando poner en valor, que es el patrimonio de los indianos, de los que fueron a América y volvieron y realmente transformaron toda la región. Es una historia que no se ha explicado prácticamente y pensando que la historia era otra. Y sin embargo, todos los pueblos de Cantabria y todas las ciudades de Cantabria también tienen un patrimonio indiano impresionante, que cuando se explica, realmente la gente cambia la manera de entender el territorio. Casi todos tenemos antepasados que han ido a América. ¿Quién no? Yo también. Casi todos tenemos esos antepasados y de repente uno se empieza a acordar de ese tío abuelo que ha estado en América y que trajo a lo mejor un mueble de allí o hizo una casa o lo que sea, ¿no? Y entonces empiezan a descubrir que, ah, yo también en mi pueblo también he visto casas con palmeras y con miradores y empieza una mirada muy distinta, ¿no? Como me comentaban hace un momento, algunos habían estado en este pueblo en Arredondo y nunca habían venido a ver el patrimonio indiano que tienen en Arredondo, lo que se llamaba la capital del mundo, ¿no? Y para terminar, un taller degustación que nos tratará sobre esos dos productos tan populares y traídos por los indianos, el cacao y el café. Súper guay esas actividades, que yo no conozco nada de Cantabria, como soy italiano. Nos han hablado un poco de aquí de los indianos y cosas que en Italia no tenemos, nada de todo eso. Y luego pues también la actividad de la cata de café y chocolate, muy bien, muy bien. Como presidente de la Red Cántabra estoy muy contento y la Junta Directiva estamos muy contentos del programa Cultura y donde animamos a subir elementos a la página web del patrimonio desconocido del mundo rural.